Hola amiga, ¿cómo están? Bienvenida a un programa más, Hazlo Tú Así de Fácil, ¿no? Estamos listas para hacerle una grata compañía, por supuesto, con nuestras manualidades. Espero que estén súper, súper bien, ¿no? Y atentas a las manualidades que vamos a hacer hoy, ¿no? Como siempre, agradecer a Dios por estar acá con ustedes y también nuestras monitoras que nos acompañan también hoy día miércoles. Así que muchísimas gracias a este Dios maravilloso que día a día está con nosotros, ¿no? Todo aquel que cree en Él, dice y confiesa con su boca que Él es su Señor y su Salvador, ¿no? Ese es al Dios que yo amo y le doy gratitud todos los días, ¿no? Así que estamos acá listita para hacer una bonita manualidad. Vamos a recordarles, ¿no?, nuestra expo, que va a ser el día 7 y 8 de diciembre. Ahí vamos a tener una gran ofertón, ¿no?, por ahí, así que estén muy atentas para que venga también a participar en nuestra expo. 7 y 8 de diciembre, y esté atenta porque vamos a estar haciendo unas ofertas. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Yasna. Ella siempre el día miércoles nos hace algo express, algo rápido, algo práctico. Bueno, de todo hemos ido haciendo algo para decorar, algo práctico para la mesa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, señora acá, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes en su casa? Espero que ya disfrutando de esta primavera, de este calorcito que nos ha invadido durante estos días y preparándose para la Navidad. Hoy día vamos a realizar un proyecto fácil, rápido, económico, de esas manualidades que denominamos express, ¿cierto? Especialmente dedicadas para el día de Navidad o la noche de Navidad, ¿cierto? Cuando todos nos reunimos en torno a la mesa, ¿cierto? Ese es nuestro punto de encuentro la noche de Navidad. Y vamos a decorar. Yo sé que ustedes van a poner un lindo mantel, linda decoración, pero vamos a hacer los portacubiertos para que ustedes los pongan en la mesa también. Usted, bueno, ahí usted verá, hace 6, hace 8, hace 4, dependiendo de la cantidad de invitados que tenga o dependiendo del tamaño de su mesa, ahí usted puede realizar la cantidad necesaria. Y vamos a hacer un pingüino. A ver, mostrémoslo ahí, póngalo en el mesón para aquí, que vean ahí las amigas cómo queda el cubierto. Ahí. Y ahí está, mire, ahí se luce. Mire, voy a mostrar un plato ahí, pusiéramos el plato ahí. O hacer un individual y un pingüinito chiquitito para colocarlo en la esquina. Al otro lado, exactamente. Es un proyecto de estos fáciles, rápidos. Ahí lo vamos a levantar para que ustedes lo vean. Ahí se ve bien este joven tan bonito. No habíamos hecho nunca un pingüino cubierto. Ah, no, claro. Claro, hemos hecho muchos portacubiertos, pero casi siempre de pascueros. Así que lo vamos a poner acá arriba, este pingüinito, y vamos a hacer este trabajo, como yo les decía, tan fácil de realizar. Los moldes van a estar publicados durante esta semana en mi Facebook, que es Casa Puccini, álbum de fotos Navidad 2019. Ahí los va a encontrar. Cuando usted lo tenga, lo primero que vamos a cortar es la base. ¿Qué podemos utilizar? Pañolensi, polar, otra tela, si es que usted quiere coser a máquina, rebusque para que pueda encontrar, ¿cierto?, el material que sea más propio para sus necesidades. Puede ser estampado también, puede ser con escarcha, como ustedes quieran. La base del cuerpo viene completita, la cortamos dos veces y vamos a elegir cuál puede ser nuestro delantero. Yo voy a elegir este y vamos a dejar la parte de atrás un segundito. Y lo primero que vamos a coser va a ser la parte blanca del pingüino, que le da, ¿cierto?, todo lo que es la carita y su pancita. Sí o sí lo vamos a cortar en tela doble en este caso, porque tenemos un fondo negro. Yo pongo de a uno, si ustedes se fijan, se trasluce el negro. Así que yo quiero una que no se trasluzca y otra que tenga mayor consistencia, volumen, cierto, dimensión, altura, como ustedes le quieran llamar, para que se vea mucho más bonito. Y lo vamos a ubicar aproximadamente a 7 milímetros desde la orillita hacia arriba, 7 milímetros. Y lo vamos a ubicar ahí. Y lo vamos a firmar y vamos a coser con punto festón. Si usted lo desea, puede coser con hilo negro para evitar, cierto, que al hilo blanco se le vayan enroscando las pelucitas, cierto, del hilo negro. A lo mejor puede ser mejor inmediatamente coser con negro. Yo se lo voy a mostrar con hilo rojo para que ustedes lo vean. Vamos a coser primero todo el contorno. Vamos a trabajar con punto festón. Vamos a empezar desde abajo, hacer el punto festón. ¿Y cómo lo hacemos? Perdemos el hilo por detrás, la lazadita, ¿cierto? Como siempre, tomamos la tela de abajo y la superior.
acomodamos y tiramos. Siempre preocupémonos de hacia dónde va el hilo para que no se nos enrede con las telas, ¿cierto?, de los lados o con los alfileres, que también a veces se nos enredan. Así que siempre con precaución también de que pase absolutamente todo el hilo, porque a veces pasamos y por detrás nos quedaron los hilos, ¿cierto?, enredados. Así que fijándose siempre que nos vaya quedando todo bien cosido. Vamos a dar la última puntada para que usted lo vea. Si no sabe hacer este punto, si le complica mucho, si usted ya probó y no le resulta, pespunte, pero nunca pegar directo. Siempre, por último, un pespunte por todo el contorno, ¿cierto? O punto hilván, que se le llama también, pero que no quede así solito, para que se note dedicación y se note trabajo. Cuando tenemos todo eso cosido, completa toda la parte externa, ¿cierto?, del cuerpo, que en este caso era blanco, vamos a ubicar su chaqueta. La chaqueta tiene dos partes y va a ir cruzada, de esta manera. Por eso, ¿cierto?, si yo lo miro, es más grande que el cuerpo del pingüino, porque va cruzado. ¿Y cómo lo vamos a ubicar? Vamos a poner, ¿se fijan que acá tenemos una puntita? Ahí vamos a ubicar, de esta manera. Ahí tenemos una parte y después tenemos la otra, ahí, para el otro lado. Ahí, recto para arriba. Y la otra ahí. Lo vamos a poner así, cruzadito, de esta manera. ¿Y cómo vamos a coser? Vamos a coser primero, y yo se los voy a mostrar, esta parte, la que va por encima, ¿se fijan? Con el mismo punto festón que hicimos abajo, lo mismo. Todo el contorno completo, llegamos acá abajo, hasta la otra punta. Esto lo dejamos al aire, lo dejamos abierto porque después lo vamos a coser junto con la parte de atrás y cosemos solo la parte que nos une al ala del pingüino. Al otro lado vamos a coser superior, porque ya tenemos cosida esa parte junto con esto, vamos saltándonos algunos pasitos. Acá, recto, el ala al aire y cosemos la parte de abajo. Lo vamos a firmar. Ahí vamos a firmar con alfileritos. Si a ustedes les quedó a lo mejor un poquito chueco, lo rectifican ahí las puntitas, porque a veces las puntitas puede que nos queden un poquito más afuera, así que ustedes rectifican. Cuando tenemos listo el chaleco, vamos a ubicar el pico, que en este caso yo lo hice en color naranja, pero ustedes pueden hacerlo amarillo o en rojo también, puede ser. Y lo vamos a ubicar ahí. Y si ustedes se fijan, van a hacer solamente aplicaciones, así que hacemos exactamente el mismo punto festón que hicimos en la parte del cuerpo. Cuando tenemos eso listo, ahí va a llegar el momento en ubicar el gorro. El gorro lo vamos a cortar 4 veces, ¿por qué? Porque vamos a tapar la parte de atrás. Fíjense que si yo ubico el gorrito acá encima, si quiero ahorrar material, por ejemplo, y lo dejo de esa manera, y esto va a quedar abierto por la parte superior, y si yo lo miro al abrirlo, se me va a ver esa parte. ¿Cómo hago para que no se vea? Fácil. 4 veces cortamos, que en esta ocasión va a ser estampado, pero como ustedes quieran y en el color que ustedes quieran. Ubicamos primero uno de los lados, lo vamos a firmar. El delantero puede ser. Cosemos toda la parte baja, solo la parte baja. Tomamos la parte de atrás y lo hacemos coincidir. Lo damos vuelta de esta manera y cosemos solo la parte baja, lo vamos a firmar también. Solo parte baja o interna, como ustedes quieran. Dejamos un segundito y vamos a tomar la parte de atrás. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a ubicar, ¿cierto?, el delantero para que nos queden iguales. Y vamos a ubicar. Tomamos el delantero, lo ponemos encimita, ¿cierto?, y ubicamos la parte de atrás, porque necesitamos que nos quede exactamente a la misma altura. Ahí lo tenemos a la misma altura, ¿cierto? Y cosemos también parte interna. Y después también ubicamos el de atrás y hacemos exactamente lo mismo, lo hacemos coincidir. Presenten cuantas veces sea necesario, vean si les quedó derecho, si quedaron todos a la misma altura, y recién cosen, ¿cierto? Para que queden todos derechitos. ¿Cómo nos va a quedar esto? Yo les voy a mostrar cómo va a quedar. Acá tenemos la parte de atrás. Tenemos la parte de atrás y si ustedes se fijan, acá tenemos la costura. Si lo doy vuelta, costura también. Por fuera, nada aún. Delantero, también lo mismo. Acá en este punto podemos coser los ojitos, ¿cierto?
cosen los ojitos, que pueden ser del línea 20 o del línea 18, que no sean muy muy grandes ni muy chiquititos tampoco, del 18 o del 20. Ahí quedaríamos súper bien con el 20 y los cosen en este punto. Y si se fijan, ahí tenemos ya la costura en la parte superior y acá al otro lado. Ahora vamos a juntar y acá pónganme atención. Vamos a poner uno sobre otro. ¿Cómo vamos a coser? Punto festón de orilla. Vamos a empezar a coser desde acá arriba, desde donde tenemos la unión del gorrito. Bajamos, damos la vuelta completa. Tienen la opción de cambiar hilo en este punto, porque acá vamos a coser sí o sí con negro. Podemos cambiar el hilo al mismo color que nosotros utilizamos en el chaleco, que en este caso es un verde. Podemos cambiar, volvemos a cambiar a negro, cambiamos nuevamente a verde, dejen enhebrada la aguja, negro y subimos. ¿Cómo vamos a coser? Me interesa que ustedes vean cómo vamos a coser el gorrito, porque el gorro tiene que quedar abierto, no puede quedar cerrado, ¿cierto? Pues si no, no podríamos introducir los cubiertos. Ahí, de esta manera. Vamos a empezar desde la puntita, vamos a dar la vuelta completa, subimos y hasta este punto donde nosotros coincidamos en línea recta con la orillita, ¿cierto?, de la carita. Dejamos de coser juntito ahí y cosemos separado. Primero una vuelta hasta que lleguemos, puede ser hasta aquí, como en línea recta, como medio centímetro o 7 milímetros desde la orillita, hasta ahí, para que nos quede la abertura necesaria. Esa abertura, se fijan, para poder poner los tres cubiertos o dos, dependiendo de lo que vayan a cenar, ¿cierto? Y esto lo cosemos por separado, para un lado, el otro lado, y después juntamos nuevamente hasta llegar acá al final. Ya les vamos a mostrar el terminado para que ustedes lo vean por dentro. Cuando tenemos eso listo, ¿algo me faltó, señora Khan? Sí. Antes de cerrar la parte de abajo. Opcional también las patitas. ¿Cómo me voy a dejar sin patitas? Ya, rebobinemos, vámonos para atrás. Bueno, cuando ustedes antes que cosan esta parte de abajo, ubiquen las patitas. Ahí, a un centímetro aproximadamente hacia adentro. Y lo mismo, cosen igual, con negro, con verde por los lados, por delante, por detrás, siempre, para que no quede abierta la parte de atrás. Vamos a sacar los alfileres para poder ubicarlos mejor. Ahí. A un centímetro o centímetro y medio hacia adentro. Y las ubican las patitas. Opcionales sí, ¿eh? No es necesario, ¿cierto?, que las patitas vayan siempre con punto festón. Y por dentro también, la orillita también tiene que llevar el punto festón para que no queden abiertas, ¿ya? Ahora sí. Arriba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar cuatro veces esta misma forma, que es la parte como el adorno del sombrerito, ¿cierto? Lo cortamos en tela doble para que también tenga mayor consistencia y le hacemos punto festón por todo el contorno. Yo ya los tengo listos. Acá tenemos uno y acá tenemos el otro. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Esto lo vamos a pegar simplemente cuando ya tengamos todo listo, toda la parte de abajo, las patitas puestas, todo lo que es las aplicaciones, el gorrito, todo listo, vamos a aplicar esto. Y vamos a poner la parte más ancha hacia la izquierda. Ahí, ponemos la delantera primero. La pegamos por debajo, ¿cierto? Si usted quiere coserla, la cose, pero si tiene poco tiempo, lo pega. Esta parte primero. Y con esto mismo, nosotros vamos a ubicar el de atrás. Y lo pegamos también, de esta manera. Y ya después queda solamente poner todo lo que sean aplicaciones. Puede ser un botón, puede ser un muérdago. No se olviden de los ojitos, que es muy importante. Otro arriba. Lo que ustedes quieran utilizar. Y ahora yo les voy a mostrar. Ahí. Yo tengo afirmados, ¿cierto?, los cubiertos porque estaban de pie. Ustedes no lo van a afirmar. Esto como estaba de pie, van afirmaditos. Se fijan que al abrir, yo veo verde. No veo la parte negra, ¿cierto?, de la cabecita del pingüino. Esa es la idea, para que ustedes pongan la parte de atrás sí o sí, para que, cierto, se vea de buena manera. Ahí tenemos los ojitos, todas las aplicaciones que ustedes quieran utilizar. Y por detrás se ve el cuerpo del pingüino completo y la parte de atrás del gorrito. Si quieren agregar un pompón, lo pueden agregar, como ustedes quieran. Botones, la decoración que ustedes deseen, la agregan a su portaservicios. Y si quieren hacer un individual o un camino de mesa o una cenefa, hagan exactamente la misma aplicación. Lo único que no ponen la parte de atrás y les quedaría espectacular también como una aplicación. Esa es la idea, para que ustedes lo puedan realizar, ¿cierto? Y disfrutar el día de Nochebuena. Muy simpático, y como tú mostrabas ahí,
al colocar el cepillo o sacarlo, no se ve esa parte oscura, sino que se ve la parte del gorrito, ¿no? Es parte del gorrito ahí. Una bonita terminación. Una bonita terminación, ¿no? Así que muy bien, muy bonito, fácil de hacer, ¿no? Y buscar los trocitos de ¿cómo se llama? De tela, ¿no? Que tengan por ahí y pueden hacer su pingüinito ahí. No siempre tiene que tener su cuerpecito negro, porque es lo que lo identifican ahí. Puede ser negro con puntos, por ejemplo, quedaría bonito, claro, pero sí. Con masa negra. Sí, sí, quedaría muy, muy bonito, ¿ves? Se curan ideas. Así que vamos a seguir, bueno, como siempre, nos vemos mañana. Exactamente, mañana vamos a hacer una manualidad Racket Express, así muy expresa, vamos a hacer unos lindos adornos para el árbol de Pascua, fáciles, rápidos, económicos. Usted puede hacer para vender bolsitas a lo mejor y venderlas, o simplemente para decorar su árbol con mucho color y con sus propias manos, así que para que esté atenta mañana. Así es, así que nos vemos mañana, que estés muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. Hazlo tú así de fácil, cada día más cerca de ti. Hazlo tú así de fácil, de lunes a viernes a las 16:30 horas. Síguenos en vivo por Facebook y YouTube. Acompáñanos y disfrutemos juntas de las manualidades. Suscríbete y activa las notificaciones en YouTube. Hazlo tú así de fácil. Transterra, Mineria, Personal, Courier, E, Exclusivo, Impresis, Mitsubishi,